Mañana a primera hora necesito los informes sin falta. Venga, a trabajar. Cariño, estamos un domingo por la tarde. No puedes apagar ya el móvil. Es que no tengo tiempo. Tiempo, necesito tiempo. Mañana a primera hora necesito entregar los últimos balances. Ya, y yo tengo que entregar un artículo, pero quedamos en que el domingo por la tarde íbamos al cine. Y a las 10 tengo reunión con los compromisarios. Podríamos ir a ver esa de mafiosos. Isabel. Y luego podríamos volver a casa en un elefante verde. Claro. Cariño, ¿tú me escuchas? Qué rico, necesitaba comer algo. Tienes que comprar más, el de piña, naranja, plátano y manzana. Está buenísimo, lo necesito para llevármelo a la oficina, que como muy tarde y necesito aguantar más. Tengo que llamar a Martínez. No sé por qué lo tuvo que meter allí. ¡Lucía, venga que nos vamos! Ay, Lucía, hija, te he dicho mil veces que no te escondas debajo de la cama. Mis pastillas... Y que esto no es para jugar, que ya lo sabes tú muy bien. Anda, anda. Desde Guadalajara agradecemos a esta compañera improvisada su interés por nuestro noticiero y bueno, sabemos que Guadalajara está abierto a todos los guadalajareños y guadalajareñas, también a ella. Gracias, corazón. Bien, disculpe las interferencias. Nos despedimos desde Guadalajara. Hasta los próximos informativos. Gracias. Los cánceres de piel se han multiplicado en los últimos años. Mire, yo como recomendaciones básicas para la próxima vez le diría que no se quede dormido tomando el sol. Y menos después de comer. Pero entonces no me pondré morenito. No se preocupe, se pondrá morenito igual y no dañará su piel. Ahora traía el hombre. Bueno, pero si es que no se podía ni mover, pobre hombre. Y tú ya le podías haber atendido, que no era tan difícil. Ah, pero es que yo esto de la psicología... ¿Pero qué psicología? Si yo soy farmacéutica. Pero tú tienes un mundo que... ¿Onda qué? Pero merecía bien la pena verle la cara, ¿no? Venga, venga, que hay que hacer inventario. No, no, inventario no. El gran follón estaba armado ya hace mucho tiempo. Escúchame. No te quiero en mi grupo. Paco, me importa tres pitos. Suéltame. ¿Suelta, quieres? No te voy a soltar hasta que nos dejes en paz. ¿Qué haces? ¿Qué quieres? Me vuelven locos a todos, ¿eh? ¿Qué buscas ahí? El baño está desatascado, mi comando. Esto, Isabel. Bueno, pues ahora bajas al trastero y te subes todos los cuadros. ¿Los cuadros? Pero si los cuadros no caben en el ascensor y yo tengo las rodillas. Pues te buscas la vida. ¡Venga, vamos! Ah, sí, señora. Disculpe, señora. Casi que yo me voy también, ¿eh? ¡Ana! ¡No tengo todo el día! ¡Voy! Creo que ya está todo. Martín tiene 15 camisas, 6 pantalones y 2 trajes. ¿Estás haciendo inventario? ¿Y a ti quién te ha dicho que puedes descansar? Yo, bueno, sí. Ni es que, ni nada. Venga, no pierdas ni un minuto. ¿Alfredo? ¿Ya? ¿Y Luis, dónde está? Limpiando el coche. ¿Sigo? No. Mejor pásame la máquina y me lo dejas en mi mesilla de noche. Oye, en serio, fuera broma. ¿Por qué no practicas el tráfico de influencia con tu pobre amiga Chun, ¿eh? Preséntame algún pez gordo de la radio. No tengo juro, soy canina y tengo un montón de ideas, todas buenas. Te lo juro, no te ha de quedar mal, ¿eh? ¿Quién lo recoge? Los ojos se ponen blanca la sombra y las pestañas son parras donde se duerme la aurora. Calle de Elvira, donde viven las manolas, las que se van a la ala. No se puede hacer nada. Vale, bueno, pues es así. Pero a mí no me salen las cuentas. ¿Y los otros 300 euros? A ver... Sí, lo otro proviene de la cancelación de un préstamo de 10.000 euros. Ay, que no nos acordamos de lo que hacemos y claro... Claro, bueno. Bueno, pues parece que usted lo tiene muy claro y yo lo único que puedo hacer es pagar los gastos, ¿no? ¿Eh? Esto es increíble. Bueno, adiós y gracias por nada. Hace unos años, me hubiera convertido en algo estupendo. Una princesa. Voy abajo a comprar un sándwich.